Sí, para mí la figura del partido lo marcaba también Jorge Barril. Estamos con Federico Lertola. Bueno, triunfo importante, un rival difícil. ¿Cuánto suma esto para Arsenal? No, muchísimo. Vamos con tal vez uno de los mejores rivales del campeonato. Y bueno, por suerte hoy para nosotros fue una demostración de carácter, de que podemos hacer buen fútbol y bueno, nos llevamos un triunfo justo. Volvieron a ganar como visitante además. Sí, también. Se nos venía negando visitante, por ahí el nivel del equipo bajaba. Y bueno, yo creo que hoy el segundo tiempo tuvimos 20, 25 minutos de muy buen fútbol y pudimos haber hecho un gol más y bueno, después por ahí nos replegamos un poco atrás, pero creo que es un gran paso para nosotros. ¿El Arsenal del segundo tiempo es el que tiene que empezar a repetirse un poco más? Sí, yo creo que por momento lo logramos de local. Lo hemos logrado bastante visitante, no, era una materia que debíamos y bueno, en el segundo tiempo demostramos personalidad y pudimos hacer un gran partido contra un gran rival. La última, Fede, ¿qué les pide Rondina? No, con la salida del segundo tiempo que intentáramos jugar un poco más, porque el primer tiempo estábamos haciendo las cosas bien defensivamente, pero con un equipo como este que tiene jerarquía de sus jugadores te pueden hacer un gol en cualquier momento. Entonces creo que salimos a jugar, buscamos esa idea y bueno, por suerte convertimos. Suma de la confianza ganar un rival como San Lorenzo. Sí, por supuesto. Nosotros necesitábamos sumar de visitantes y con un rival como San Lorenzo, con todo lo que genera, es muy importante para nosotros. Felicitaciones por el triunfo, Fede. Bueno, muchísimas gracias a usted.